¿Tienes una olla vieja en la cocina? No la tires porque en este vídeo te enseño a darle una segunda oportunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber lo que he hecho con ella, quédate conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que he hecho ha sido hacerle tres agujeros con ayuda de un taladro, que me ha costado un poquito de trabajo, pero bueno, aquí están, ¿veis? Antes de empezar a trabajar con la olla, lo primero que voy a hacer va a ser limpiarla muy bien con alcohol. Estoy utilizando un algodón. Ya la he limpiado muy bien en el lavavajillas, pero siempre quedan restos de grasa o cualquier suciedad. Así nos aseguramos que queda perfecta. Una vez limpia y seca, la voy a pintar, dándole una capa de imprimación. Yo voy a utilizar esta que es todoterreno y como siempre la voy a aplicar con esta esponjita. Puede utilizar imprimación multisuperficie, gesso, etc. Voy a aplicarla dando toquecitos porque así agarra mejor el producto. También podría utilizar, si no tiene imprimación, pintura a la tiza, pero tendrás que darle varias capas y eso es mucho más caro. Mientras termino de pintar la olla, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram, donde te enseño en lo que estoy trabajando y os enteráis antes de que suba los vídeos. También os pregunto, os pido consejos, etcétera, etcétera, así que ya sabéis. Y por supuesto no hace falta que lo diga, si hacéis alguna de mis manualidades me encantaría verla, podéis mandarme una foto o etiquetarme en alguna de vuestras redes sociales y así os puedo comentar. Pues nada, aquí estoy dándole toquecito y en las zonas en las que no llego voy a utilizar un pincel o brocha. Luego le daré encima otra vez con la esponja para conservar la textura. Aquí ya ha secado y voy a pintar la olla de color blanco. Voy a utilizar pintura acrílica. Como quiero que quede un blanco intenso, le voy a dar dos capas, dejando secar muy bien la primera y después le aplicaré una segunda. Yo la estoy pintando de blanco porque voy a hacer decoupage y siempre os he dicho que cuando hacemos decoupage necesitamos una base clarita. También podéis utilizar alguna pintura que no sea muy oscura, color crema, color beige, así, pero no oscura porque si no luego el color de la servilleta se apaga y no queda bonito. Ahora con la ayuda de este vaso voy a hacer una línea con este lápiz una vez que ha secado la pintura blanca y voy a girar la olla como estáis viendo para que la línea me quede a la misma altura. Esta es la idea del diseño que yo voy a hacer, pero como siempre os digo, podéis hacer el diseño que se os ocurra o el que más os guste. Una vez que he hecho la línea, veis, ya tengo una guía. Para pintar la parte esta de la línea voy a utilizar dos colores así en tono marrón. Este es un color como un poco ocre así. Color como moca, ¿no? También, no sé. Es que se ve en la cámara, se ve diferente a la realidad. Y luego le voy a dar unas sombras con el marrón chocolate. Antes de que seque, le voy a dar unos brochazos pues para que no quede así homogéneo, para que quede como una especie un poco emborronado así. Ya he aplicado el color clarito. Y ahora cojo, como estáis viendo, un poco de marrón chocolate y le voy dando brochazo así un poco a lo loco y voy mezclando para que no quede perfecto porque esto está imitando como la tierra, así que le vais dando toquecito y listo. Ahora toca pintar el borde. Si no tenéis muy buen pulso, pues también podéis colocarle una cinta de carrocero para no saliros, pero bueno, como esto no hace falta que salga perfecto, si nos salimos un poquito, se puede corregir con pintura blanca y ya está, aquí no pasa nada. Las manualidades tienen eso que en algunos casos pues, se pueden arreglar, en otros no porque rompemos totalmente el material o se estropea el diseño, pero en este caso os digo yo que no pasa nada. Aquí estoy pintando, ¿veis? Y voy a pintar toda la parte inferior de la olla. Ahora voy a pintar la asa y he elegido esta pintura metalizada en oro.
Las pinturas metalizadas, como siempre os he dicho, pues necesitan varias capas porque algunas no cubren del todo. Si queréis que sea el efecto como un poco desgastado, pues si le dais solo una capa quedará perfecto. Pero como yo quiero que sea un dorado ahí opaco e intenso, pues le voy a dar dos o tres capas. Voy a pintar también los tornillos. Y ahora le toca a la otra. Lo mismo, voy a darle dos capas. La servilleta que he elegido para hacer el decoupage es esta de Cactus, que me ha gustado mucho y creo que puede quedar bastante bonita. Lo primero que voy a hacer después de haberla cortado es retirar las dos capas blancas que, como sabéis, pues no nos hacen falta para hacer el decoupage. Nos tenemos que quedar solo con la del diseño. Y ahora con este pincel que tiene un depósito de agua voy a recortar los cactus. Así, al recortarlo queda una pelusilla alrededor que hace que se integre mucho mejor en el decoupage y no se note tanto el corte. Pero si queréis también lo podéis recortar con tijera. Si no tenéis este tipo de pincel, pues utilizad un tipo de pincel normal y mojado en agua. ¿Veis? Así la servilleta se corta súper fácil. Una vez que tengo todos los cactus, voy a empezar a hacer el decoupage. Voy a colocar un poco de pegamento para decoupage en la olla. Coloco el cactus que voy a pegar en la posición, como si estuviera sembrado o plantado en la tierra. Y después, con la ayuda de un plástico para no romper la servilleta, voy a extenderla desde el centro hacia afuera para quitar las burbujas y las arrugas. Este truco del plástico es genial porque así no nos cargamos la servilleta, porque ya sabéis que la servilleta es súper finita. En el caso de que utilizáramos papel de arroz o papel japonés, es mucho más resistente y no nos pasaría esto. Sigo con el segundo cactus, ¿veis? Le doy con el plastiquito y lo voy estirando. Y la verdad es que se quedan como si fueran dibujos. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de servilleta, le retiráis las capas blancas y podéis decorar vuestra maceta como queráis. Una vez colocada, le doy con el plástico y así voy a hacer con todos los cactus que me quedan. Una vez colocados todos los cactus, nos queda así. ¿Veis? La verdad es que me gusta mucho el resultado por ahora. Ahora voy a pintar las asas por la parte superior, porque como estaba boca abajo no podía darle la vuelta para no manchar la mesa. En los lugares en los que no llego, pues con un pincel finito lo pinto y perfecto. También voy a pintar el borde de la olla, porque así queda mucho más elegante. Le damos toquecitos y vamos pintando poco a poco. Si nos salimos, podemos retirar la pintura con una toallita húmeda, o si no, pues luego le damos otra capa de blanco y ya está. Y también por la parte superior. Ahora, con el pintapunto y pintura acrílica de color rosa, voy a hacerle una especie de lunares que creo que quedan bastante bonito y le dan un toque así diferente a la maceta, para que no esté el fondo tan vacío. Pero si no os gusta, pues no lo hagáis. Si no tenéis pintapuntos, podéis hacer los puntos con algún buril o con la parte trasera de un pincel. Voy a ir rellenando toda la maceta hasta que me guste el resultado. Y una vez terminada, queda así. Pero este trabajo, más que nunca, necesita una super protección. Así que le voy a dar dos capas de barniz. Yo estoy utilizando un barniz satinado, pero podéis utilizar el que más os guste. Acabado brillo, acabado mate. Lo importante es que le deis dos o tres capas, porque al ser una maceta, cuando la reguemos, va a estar protegida del agua, también del sol, de la humedad, etc. Así que ya sabéis. Es muy importante darle a este trabajo, más que a otros que están en el interior, pues mucha más protección.
Y así va quedando el trabajo. Si te gusta, no olvides dejarme tu like, dejarme un comentario abajo diciendo qué te parece, comparte con todos tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Ahora en pantalla te voy a dejar otras ideas que te pueden gustar de reciclaje. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!